y honran esta presentación del libro. El señor Osaka-san, presidente de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Y acá, a mi derecha, el señor Tatsuya Kazahara, que es el director del Centro Cultural de la Embajada del Japón en la República Argentina. Giga hubiese dicho, como decía siempre, si bien una gran organización es importante, lo más importante es una gran familia. Entonces yo, copiando sus palabras, quiero hacer de esto una reunión más que protocolar, familiar. Estoy acá con gente que quiero, con gente que conozco, con gente, y me tomo el derecho de decirlo, que también me quiere, que es recíproco. Entonces en este momento me siento feliz por eso. El libro, bueno, el libro es un poco una circunstancia y una consecuencia. ¿Por qué digo esto? Porque yo no me considero ni soy un escritor. Por lo tanto, no es que tenga un sistema, un método, yo no me dedico a eso. Simplemente traté de plasmar en un libro todo aquello que viví en el ámbito que yo desarrollo, que es el mundo del karate. Traté a través de los años, y a través de los años incluso fui cambiando, porque aparte de la experiencia, y lo dice incluso el karate mismo, a través de su práctica, uno va cambiando a través de la evolución lógica de la edad, de la maduridad. Por lo tanto, así como no era igual mi karate hace 40 años, no sentía ni pensaba lo mismo hace 40 años. Pienso que todo es evolutivo, entonces mi karate también lo fue. Ese es mi gran mérito. Evolutivo no es en contra de la tradición. Más aún, desarrollo un capítulo en el libro que dice que la evolución no es incompatible con la tradición. Más aún, la enriquece. ¿Por qué digo esto? He conocido mucha gente en el mundo que me dice, por ejemplo, refiriéndose a karate, yo siempre hago lo mismo porque soy tradicional. Y yo le respondo, no, porque sos cómodo. Es más fácil ser cómodo, no hacer nada y siempre hacer lo mismo. Porque hay a veces errores históricos que son necesarios corregir, es necesario corregirlos y evolucionarlos y modernizarlos y estar en la vanguardia y en función de la época. Y no lo digo solamente en karate, porque fíjense que la vida, la actividad humana es así. Si supongamos que, yo sé que en la Argentina, por ejemplo, cuando un médico se recibe de médico, un estudiante, hace el juramento hipocrático como homenaje y símbolo al gran médico Hipócrates. Pero si todos aplicaran ahora la medicina de Hipócrates, obviamente, la mayoría de los pacientes no tendrían cura. Decir que no es evolutiva, el karate es igual, y pienso que en todo el ámbito del hombre en donde hay una actividad hay siempre progreso y evolución. Digo por esto, con esto, porque muchos creen que mi evolución en karate hace que pierda tradición. Absolutamente no. Jamás me atrevería a cambiar los principios esenciales, las raíces ancestrales que tiene esta disciplina. Más aún, hasta me tomo el derecho de decir que yo soy ciudadano japonés. Aunque nací en la Argentina, fui anotado en la embajada japonesa, por lo tanto tengo pasaporte japonés o ciudadano japonés. Pero aparte de eso, tengo toda mi familia en Okinawa. O sea, no es que me haga el japonés. Por lo tanto, yo podría decir, sí, solamente en Okinawa se practica el verdadero karate. No es así. Todo es una cuestión de actitud. Evidentemente, tener una práctica en un ámbito donde nació el karate, donde es la cuna del karate, tiene un sabor especial, porque uno respira tradición, uno respira el aire que respiraron grandes maestros de la antigüedad. Pero, en cuanto a la práctica, todo depende de uno y de su actitud. Uno puede ser el mejor practicante del mundo en una isla desierta. Entonces,
no decir simplemente porque soy de Okinawa, soy tradicional, no porque soy de una familia de Okinawa, soy tradicional. Mi pequeño mérito fue siempre regar esa pequeña plantita que sembró mi padre en la Argentina antes del año 1940. Mi único mérito fue regar todos los días esa plantita. Esa plantita hoy se transformó en un gran árbol, pero como lo digo en el libro, el árbol está sustentado por raíces tradicionales.